Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Avui és el torn del portaveu del Partit dels Socialistes, Javier Molina, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu per comentar en aquest cas els punts, com dèiem, tractats a l'ordre del dia del ple del mes de setembre que es va celebrar el passat dijous. Bon dia, Javier. Bon dia, gràcies. Després de l'aturada estival, tornen les sessions plenàries de... Comença el curs, no? Comença el curs escolar i comença el curs polític, també es pot dir. I de ciutat, no? I de ciutat. Amb un curs polític intens, perquè venen moltes coses i... Sí, sí. Ja es va veure al ple, no? Que exactament. Hi ha coses que, bueno, que s'anunciaven per un Sant Feliu millor, no? Molt bé, doncs anem a comentar, com dèiem, aquesta darrera sessió, en aquest cas corresponent al mes de setembre. L'ordre del dia va incloure un total de 21 punts, amb 3 mocions. Abans de començar el ple a la plaça de la Vila, es va fer un minut de silenci per les víctimes de violència masclista durant els mesos d'agost i setembre. És una cosa que ja portem 3-4 plens, em sembla. Sí, no? Sí. Aquesta era, en principi, seria l'última i el Consell de Dones hauria de decidir si es manté o no es manté. Però bueno, és un tema que el Consell de Dones decidirà. I el que també es va fer a l'inici és també ja dins de la sala de plens, ja formant part, no?, de l'ordre, és la denúncia mensual contra la violència masclista i en solidaritat amb les víctimes, que en aquest cas va estar a càrrec de la psicòloga Marina Roset. Sí, sobretot és el nou servei que hem posat a disposició de la ciutadania de Sant Feliu, que l'Ajuntament ha posat, i crec que és un servei que malauradament ha d'existir, a pesar de que... Tant de bo, no? Sí, però com va ser la seva elocució, va ser... Bueno, terrible i clarificadora, no?, del moment que visquem i que necessitem. Doncs, Javier, anem a repassar els principals punts. Començar breument amb aquestes subvencions que es van donar a diferents entitats de la ciutat, per exemple, el projecte Acció Social de Càritas Interparroquial, a Esprodis, també a la Catedral Parròquia de Sant Llorenç per la rehabilitació i millora de l'edifici. Subvencions que són importants, no? Sí, no, en principi la parròquia era una que estava ja, que estava heredada en este caso, no? Que era, que ja venia del mandat anterior, però per un motiu o per altre no s'havien pogut tramitar. Al final hemos conseguido llevarlo a buen término y son 200.000 euros, si no estoy equivocado, para poder terminar en lo que es el cimborri, bueno, lo que sería la parte de obra que ya está prácticamente acabada de la catedral. Yo creo que la Diputación lo que hemos hecho es de portador de esa subvención y el Ayuntamiento al final la concede, pero el dinero viene de la Diputación. La de Cáritas y las otras entidades son las anuales de cada, por sus convenios que tienen, bueno, por sus actividades que hacen dentro de la ciudad en beneficio de todos. Sí, per exemple, els PRODIS és per al projecte Activitats d'Integració Social en Activitats de Lleure i Promoció per a Persones amb Discapacitat. Els PRODIS és una de les entitats més importants i amb major conscienciació d'aquesta ciutat, evidentment. Doncs passem a l'àrea de Territori, Transició Ecològica i Planejament, perquè es va presentar l'avantprojecte d'obres per al complex esportiu de les Grasses. Després d'una deliberació, l'avantprojecte es va aprovar amb els vots favorables del Partit dels Socialistes, tots som Sant Feliu, Veïns per Sant Feliu, Esquerra Republicana, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció de Sant Feliu en Comú Podem. Va ser el regidor d'Esports, Ivan Martí, no?, qui va presentar l'avantprojecte d'aquest complex esportiu. Segons va dir l'Ivan, és un primer pas que permet valorar i explorar les grans possibilitats de l'espai que recollirà les necessitats de les persones usuàries i les entitats que l'ocupen i que és una oportunitat per transformar el complex esportiu de les Grasses en una entitat sostenible i, com dèiem, per respondre a les necessitats de la societat, no? Suposo que... Bueno, pues, como bien explicó el teniente alcalde, en este caso, nosotros después de un año en el gobierno hemos evaluado aquellas necesidades que teníamos y carencias que hay dentro de la ciudad en el aspecto deportivo. Y creíamos que deberíamos englobarlas en un sitio, no nuevo, sino en un sitio donde ya está, donde ya tenemos un hub de temas deportivos y ver las posibilidades, potencialmente ese espacio que nos podría dar a la ciudad. ¿Y qué cabría? Y así cubría todas las necesidades que en este momento tenemos. Y lo que hicimos es hacer un avantproyecto, es mirar que un equipo de arquitectos nos hiciera unas propuestas en base a las necesidades. Y la verdad es que han presentado un proyecto, la verdad que muy, bueno, motivador, sobre todo, en donde quedaría reflejado todas aquellas necesidades que caben y creemos que potencialmente ese espacio, si se llega a desarrollar en gran parte,
la ciudad se verá beneficiada por la calidad y la cantidad de nuevos equipamientos deportivos que podrá tener en un futuro próximo. Entendemos que es empezar digamos, la casa por los cimientos, porque ya no podemos hacer como el anterior gobierno, ¿no?, que cogió y el mes antes de las elecciones apareció un protocolo de intenciones a dedo hacia la Federación de Fútbol y en un espacio como Masllui, sin participación y sin nada, le dejaba los 62.000 metros cuadrados que tenemos de equipamientos a una entidad privada. Nosotros lo que estamos haciendo es todo lo contrario, es empezar con un proceso participativo, transparente y... Això ho va dir la Lourdes, que era un exercici de dar transparència, sí, no? Sí, sí, correcto, sí, sí. Ho va dir el ple ella. Sí, sí, la réplica la hice yo al final, sí. Y lo estuve explicando. Es la primera vez que se ha hecho, por primera vez que empezamos lo que cualquier proceso de este tipo tendría que ser, porque además no es preceptivo, lo que hicimos es un paso más de transparencia, llevar al pleno un avanproyecto donde se ven las necesidades potenciales y ahí, a partir de ahí, trabajaremos con entidades, con los técnicos, con diferentes grupos para ver cómo licitamos, porque al final se tendrá que licitar. Evidentemente el ayuntamiento no tiene capacidad para poder hacer esta inversión, ni en un mandato, ni en dos, ni en tres. Tendríamos que tener pues una licitación donde el mejor, transparente, totalmente con libre concurrencia, y si hay alguien interesado a llevarla a cabo, veremos en el punto intermedio que sea siempre beneficioso para San Feliu, es decir, con usos compartidos, con un mayor espacio dotacional para toda la ciudadanía que quiera practicar deporte en esta ciudad. Pero como digo, es iniciar la casa por los cimientos y no por el tejado. Es decir, tú no puedes dar a dedo a nadie antes de nada con un protocolo de intenciones, porque además es ilegal, no se incumple la ley de contratos, y lo que estamos haciendo en este caso es esto: abrir un espacio de diálogo, de participación, en base a un trabajo realizado por el ayuntamiento sobre las necesidades que tenemos en este momento y ver cómo poderlo llevar a cabo. Son 89.000 metros cuadrados, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, es un proyecto. Sí, es un espacio, no, es que claro, lo que hemos hecho es intentar aprovechar y adecuar, porque claro, aquel espacio lleva años hecho y sabemos las carencias que tenemos. Hemos intentado integrarlo en los diferentes niveles para que aquello sea un espacio uniforme, donde puede haber diferentes espacios, diferentes pabellones en diferentes alturas, diferentes campos de fútbol, diferentes voliplaya, fútbol sala, balonmano, es decir, diferentes deportes sin disciplinas, sin ningún problema, y podrán convivir. El tema es ver cómo desarrollamos ese proyecto, pero es un proyecto ambicioso de ciudad. S'ha aprovat aquest avantprojecte, sí, que estaria finalitzat quan? No. Aquí lo importante es saber cómo se va a poder llevar a cabo. Es decir, ahora que el tema es si lo llevamos a licitación, en qué calidad y quién se presenta y en qué fase, porque a lo mejor hay un licitador que te dice, pues mira, o son varias fases, ¿no? Pues queremos nosotros podemos llegar hasta esta parte, nosotros, el ayuntamiento también me diría qué parte tiene que invertir, pero en realidad lo ideal es que sea un equipamiento para la ciudad, para el uso de la ciudad, compartido con otra entidad, con otro ente, un partner, en pocas palabras, sí. Molt bé, doncs anem a l'apartat de les mocions d'àmbit general. Se'n van presentar dues, PSC, Sant Feliu Comú Podem, Esquerra Republicana, Tots som Sant Feliu, Partit Popular, van portar a aprovació una moció en defensa dels drets de les dones a l'Afganistan després que el passat agost els talibans censuressin la veu de les dones en públic en una llei que augmenta encara més la repressió. No sé si... Bueno, no crec que ja... Bueno, a ver, yo creo que estos temas hay que sacarlos, que la gente conozca lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que es importantísimo que seamos consecuentes. Lo que pasa, si no recuerdo mal, la votación de esta... ¿Quién votaron en contra en esta...? No, tothom a favor excepte Vox. Vox, correcto. Yo creo que en este caso queda claro, ¿no?, en donde la extrema derecha no mira para otro lado cuando se hablan de mujeres, de maltrato, en este caso, lo que están pasando, ¿no?, esas familias en un momento de guerra, en un momento de guerra, y porque Afganistán, y bueno, es que siguen estando los talibanes gobernando, un gobierno que en realidad es, pues como todos saben, es un gobierno para nada democrático, todo lo contrario, y a las mujeres las oculta, ¿no? Quieren que no puedan trabajar, es decir, lo que están pasando en este momento esas mujeres. Yo creo que está bien que seamos un altavoz. Ya sabemos que los plenos a lo mejor deberían tocar más temas locales. Sí, perquè hi ha gent que diu, sí, està molt bé, sí, doncs, reclamar els drets de les dones afganeses, però després quin és l'impacte a la ciutat? Però sí que té un impacte, perquè
Estàs dient a la ciutadania que això és intolerable i sí, que no es tolerarien tampoc aquí. Aquí es importante, sobre todo, concienciar a la ciudadanía. Y ya lo ponemos, que es una parte de ámbito general, se pone al final del pleno, y creo que sobre todo es concienciar, y sobre todo, pues esto, que Vox salga diciendo que no tiene sentido este tipo de moción porque no es verdad lo que está pasando o que no lo entiende, pues demuestra dónde están los partidos de la ultraderecha, en este caso, en este país, mirando en las antípodas, ¿no? Nosotros lo que tenemos que intentar es dar voz y que sea la ciudadanía sea lo más consciente posible para intentar que no pase, que no... El granito de arena, ¿no? Aquello de poner qué aportas tú para poder conseguir cambiar las cosas. Y si no dices nada, no se ve, que no sea invisible al final. La segona va anar a càrrec també del Partit dels Socialistes, Sant Feliu en Comú Podem, Esquerra Republicana i Tots som Sant Feliu. Es demanava garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu amb atenció a les persones migrades i racialitzades. En aquest cas, PP i Vox sí que van votar... Sí, aquí sí, hicieron la pinza, sí, aquí votaron los dos con la misma, bueno, en contra, no entiendo, es decir, yo creo que es otro caso evidente de que no puedes mirar para otro lado, hay que estar al lado e intentar entender, comprender y acompañar para que esto no pase tampoco, ¿no? En el siglo XXI, pues bueno, estamos en el primer mundo, tenemos que intentar poner los medios y cada día ves como países como ayer en Austria, países con un mensaje de ultraderecha, fascistas en este caso, donde las libertades democráticas quedan en entredicho, están cada día con mayor peso. Y esto es lo que hay que también evitar. Y posiblemente hay que hacer una reflexión interna, tanto los partidos de izquierda como los partidos de derecha, porque estamos utilizando tanto el mensaje anterior, ¿no?, de la mujer o incluso el racismo, ¿no?, como moneda política. Y yo creo que eso es un error. Al final nos hacemos daños nosotros mismos. Y pensar que muchos de los trabajos que tenemos aquí que no quiere la gente, pues ya sabemos que a quién van a parar. Por lo menos que estas personas trabajen dignamente, que puedan estar ahí de manera reconocida con todos los derechos y obligaciones, evidentemente. Porque aquí ya no hablamos solo de derechos, hablamos de obligaciones. La darrera moció va venir de la mà de la Junta de Portaveus. Es tractava de la implementació de pictogrames en els passos de vianants per a persones amb trastorn de l'espectre autista. I la moció el que insta és a instal·lar per part de l'Ajuntament aquests grafismes, no?, en passos de vianants en àrees de molt de pas, d'alta concurrència, i també treballar conjuntament amb experts en accessibilitat. Aquí no va haver-hi cap... No, esta moció la propuso el PP. El Partit Popular, sí. Sí, la propuso el PP. Nosotros, se hizo al principio del pleno, ¿eh? Se cambió el orden y se hizo al principio del pleno. Todos los portavoces estamos de acuerdo, el equipo gobierno también. Lo que queremos es que facilitar, ya lo estamos haciendo, lo que tenemos que también que conviva con todo aquello que el Consell d'Infants ya decidió en su momento de señalar los pasos cebras de una manera y que puedan convivir y que no... Es decir, tenemos que intentar trabajar conjuntamente con el Consell d'Infants para intentar ver qué punto de intermedio llegamos para ver cómo poder adaptar esos pasos cebras también para que a este target de personas que tienen estos problemas tengamos que se adecúen para sus necesidades, evidentemente. Sí, sí. I també, Javier, al ple de dijous vas dir adeu a una companya, adeu aquí ja, adeu. Hasta ahora, ¿no? Hasta luego. Perquè l'últim punt de l'ordre del dia va ser donar compte de la renúncia de la regidora Mònica Lafuente, per qui va ser la seva darrera sessió plenària municipal. Recordem que la Mònica Lafuente va prendre possessió del seu càrrec el 17 de juny de l'any 2023, com a número 3, crec recordar, la llista del PSC. Correcte. I fins ara doncs, era la presidenta de l'àrea de territori, transició ecològica, planejament, regidora d'igualtat, feminisme, LGTBI, i va deixar formalment, diguéssim, l'Ajuntament de Sant Feliu després d'haver estat nomenada directora general de coordinació interdepartamental de la Generalitat. Ens podrà fer donar un cop de mola a Mònica Lafuente des d'aquest càrrec? Ya lo está haciendo. Sí? Ya te puedo asegurar. Primero, evidentemente, perdemos capital político y capital humano, y una compañera, pero creemos que el equipo de Sadorilla, el nuevo presidente, necesitará de todos los refuerzos necesarios y sabiendo que se llevan a una persona que va a aportar brillantez y trabajo, sobre todo mucho trabajo, mucha tenacidad en ese equipo de presidencia, ¿no? Primero, y ya también te digo, tenemos contacto directo y hemos tenido ya que desencallar varios temas que ha podido ayudarnos. Siempre ayuda, ¿no?
sí. Siempre, 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 siempre ayuda. Yo te digo, te aseguro que para San Feliu es positivo tener este nombramiento para San Feliu, para la ciudad, aunque para, digamos, para lo que es el compañerismo, bueno, lo que sería el pleno, creemos que perdemos un importante activo político que, bueno, que esperemos que, como digo yo, hasta pronto, ¿no? Y en este momento está acompañando a Salvador en la nueva andadura, el nuevo, bueno, que tenemos hay un reto importante. Y yo creo que podrá aportar su grano de arena también y a San Feliu siempre nos irá bien tener a una persona con ese... ¿Y podem fer un repàs de qui substitueix a la Mònica, sí, a la Fuente, sí, en les diferents àrees? Bueno, ha habido un cambio de cartapacio, ha habido lo que sería... En este momento, hasta el mes de octubre, no puede entrar la siguiente persona que estaría dentro de la lista del PSC, que sería Laura Bonilla, que es ahora mismo la persona, una asesora del equipo de gobierno en temas de bienestar social. Y lo que haremos es que esta persona, cuando entre, se le dará las funciones prácticamente que llevará Iván Martín dentro de la que sería en principio la idea. Pero todavía, hasta que no entre, no tenemos claro. Es decir, ahora lo que se ha redistribuido es lo que lleva... Mónica Lafuente. Mónica Lafuente lo que se ha distribuido es la parte de urbanismo, lo lleva el teniente Iván Martín. Pero de manera provisional, vols dir. Sí, no, esta parte, la parte que lleva ya se ha distribuido, en principio ha habido... El área de territori, la ecològica de planejament. Sí, el president de l'àrea serà Iván Martín. Iván Martín. Serà Iván Martín. Dentro de ahí hay una serie de regidurías delegadas, pues la regiduría delegada que lleva lo que es transición ecológica será Juan Francisco. La parte... que no está en ese área, que estaba en la parte de área de servicios a las personas, que estamos hablando de feminismos y políticas LGTBI, es Mariluz Moral, y la parte, digamos, del área de Jaume Mañosas, que es la parte de su polopena económica y de transformación de la ciudad, la parte de transformación de la ciudad la llevará, bueno, en este caso seré yo, el responsable de parte de Soterrament, Agenda 2030, Agenda Urbana, ¿vale? A partir de ahí... Iván, en este momento, tiene dos tendencias de alcaldía provisionalmente. A partir del mes de octubre, que entre Laura como regidora, eso cambiará. Pero esperemos a... No haremos un spoiler, entraremos a... Que volia que em donessis l'exclusiva, però... No, vamos... A ver, serà más o menos... Bueno, necessita el seu temps de... Sí, però a ver, hasta que no entre también es hablar por hablar. No. Hay que tomar posesión. También entró el compañero... De Mains, sí, el nuevo, ¿sí?, compañero del equipo de gobierno que entró y al día siguiente había un decreto donde se le atribuía las mismas funciones que tenía Silvestre Gilaverte dentro del pacto de gobierno con el tema del mantenimiento de la ciudad y el tema de espacio público. Nosotros hay que seguir los pasos. Primero ser elegido y después volveremos a... Estas periodistas ya sabes que siempre... Sí. A ver, no habrá mucho cambio, porque lo que intentaremos es que habrá un nuevo teniente alcalde en el tema de servicios a las personas y van a seguir estando en este nuevo cambio, ¿vale? Pero bueno, pero sí que ha habido cambios, sí. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Javier Molina, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, per fer aquest repàs, encara que breu, de 15 minuts. Molt bé, però no. Però almenys els temes principals, i parlem ja d'aquí a un mes, aproximadament. Després de la festa de tardor, sí, que també podrem analitzar una miqueta. Bueno, la festa de tardor té novetats, com tots sabeu, que hi haurà restriccions en quant a la pecera, que de nit es tindrà que tancar per temes de seguretat, i alguna cosa més, però bueno, en principi segurament seran unes grans festes i disfrutarem d'aquestes festes. Moltes gràcies, Javier, fins la propera. Gràcies, bon dia. Adéu.